Muy buenos días. Desde Guadalajara, Jalisco, México, transmite a través de YouTube su canal Filosofía Channel a todo el mundo. Al micrófono, su amigo José Mario Hernández agradece como siempre la gentileza por sintonizarnos, así como la atención brindada a este y todos los videos. En esta semana, con la intención de conocer el pensamiento filosófico de reyes poetas y reyes filosóficos del antiguo imperio azteca, en este caso de Netzahualcóyotl, para conocer de viva voz su pensamiento filosófico, es por lo que les he preparado el siguiente video que lleva por nombre Nezahualcóyotl, el rey azteca, filósofo y poeta. Serie Filosofía Meso y Sudamericana Prehispánica, capítulo segundo. Comenzaremos con el fragmento más conocido, al menos por todos los mexicanos, ya que este aparecía inscrito en el billete de 100 pesos. Y es el fragmento del canto al Cenzontle. Amo el canto del Cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano, el hombre. Este es el pensamiento antropológico de Netzahualcóyotl. Ahora bien, aunque considerada filosóficamente a la poesía como la hermana menor de la literatura, ha sido bastante socorrida por muchos filósofos como un medio para poder expresar sus ideas acerca de su pensamiento filosófico. El caso de Netzahualcóyotl no es la excepción. En el caso de las poesías mexicas o aztecas, tenemos que existen tres grandes géneros. El primero es el Ixnohuicatl, o Cantos a la Angustia. Estos poemas, que son los que siguen a continuación, podrían clasificarse como un género poético propio de la literatura náhuatl. En estos poemas, que citaremos a continuación, el poeta es consciente del terrible e inexorable destino de la muerte. La muerte no se representa como la amenaza al individuo, sino como afrenta al sentido de la existencia humana. Nadie ha de vivir para siempre. El rey poeta sabe que su condición de rey no lo salvará, ni a él ni a nadie. El rey poeta es, frente a la palabra, hombre desnudo que se mira igualmente condenado, y en esta condición se hermana con todo lo humano. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos donde la muerte no exista? Más, por esto viviré llorando. Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Aún los príncipes a morir vinieron. Los bultos funerarios se queman. Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Percibo lo secreto. Percibo lo secreto y lo oculto. Oh, vosotros, señores, así somos mortales. De cuatro en cuatro, nosotros los hombres, todos sabremos de irnos. Todos sabremos de morir en la tierra. Nadie en jade, nadie en oro se convertirá. En la tierra quedará guardado. Todos nos iremos allá de igual modo. Nadie quedará. Conjuntamente habrá que perecer. Nosotros iremos hacia su casa, como una pintura. Nos iremos borrando, como una flor, nos iremos secando aquí sobre la tierra. Y como vestidura de plumaje de ave sacuán, de la preciosa ave de cuello de hule, nos iremos acabando, nos vamos a casa. Se acercó aquí,
Hace giro la tristeza de los que en su interior viven. Meditadlo, señores, águilas y tigres. Aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis, al lugar de los descarnados. Tendremos que desaparecer. Nadie habrá de quedar. Yo lo pregunto. Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. El segundo género de la poesía mexica o azteca es el Xochicuicatl, o son los cantos a la poesía. La siguiente selección de poemas puede clasificarse como Xochicuicatl o cantos a la poesía. En ellos, la voz poética reflexiona sobre el propio hacer poético. A pesar de que todo parece fútil, de que todo está condenado a la extinción, Nezahualcóyotl sabe que la palabra es eterna. En estos poemas, la referencia a la poesía es central. La poesía misma es el tema en cuestión. Es lo que muchos críticos llaman la autorreflexibilidad estética. No se acabarán las flores. No acabarán mis flores y no cesarán mis cantos. Yo, cantor, los elevo, se reparten y se esparcen. Aun cuando las flores se marchitan y amarillecen, serán llevadas allá, al interior de la casa del ave de plumas de oro. Alegraos. Alegraos con las flores que embriagan, los que están en nuestras manos. Que sean puestas ya los collares de flores, nuestras flores del tiempo de lluvia. Fragantes flores, abren ya sus corolas, por allí anda el ave, parlotea y canta, viene a conocer la casa del Dios. Solo con nuestras flores nos alegramos. Solo con nuestros cantos perece vuestra tristeza. Oh, señores, con esto vuestro disgusto se disipa. Las inventa el dador de la vida, las ha hecho descender el inventor de sí mismo. Flores placenteras. Con ellos, vuestro disgusto se disipa. Lo comprendo, mi corazón. Por fin lo comprende mi corazón. Escucho un canto, contemplo una flor. Ojalá no se marchite. Ahora, el tercer género de la poesía azteca es el Teocuicatl, o cantos a lo divino. Parte de las preocupaciones esenciales del mundo antiguo tiene que ver con los dioses. Por eso aparecen también poemas del género Teoticuatl, o cantos a lo divino. Nezahualcóyotl, en muchos aspectos, era un digno representante de su cultura. Sin embargo, algo lo distingue. No cree en la multiplicidad de dioses prehispánicos, sino que se aproxima a la creencia de un dios único, invisible, inmaterial o en cierta forma abstracto. Un dios al estilo de Spinoza. El rey filósofo tiene sed de Dios, a quien percibe como un ser único, principio rector del orden del universo y dador de vida. Este dios que se ha creado a sí mismo es más bien un dios arbitrario, semejante al dios judeocristiano del Antiguo Testamento, que apenas da la vida, pero que no interfiere en el mundo. En el interior del cielo. Solo allá, en el interior del cielo, tú inventas tu palabra. Dador de la vida. ¿Qué determinarás?
¿Tendrás fastidio aquí? ¿Ocultarás tu fama y tu gloria en la tierra? ¿Qué determinarás? Nadie puede ser amigo del dador de la vida. Amigos, águilas, tigres, ¿a dónde en verdad iremos? Mal hacemos las cosas, oh amigo. Por ello, no así te aflijas. Eso nos enferma, nos causa la muerte. Esforzaos, todos tendremos que ir a la región del misterio. Con flores escribes. Con flores escribes, oh dador de la vida. Con cantos das color, con cantos sombras. A los que han de vivir en la tierra, después destruirás a águilas y tigres. Solo en tu libro de pinturas vivimos, aquí sobre la tierra. Con tinta negra borrarás lo que fue la hermandad, la comunidad y la nobleza. Tú sombreas a los que han de vivir en la tierra. Pues bien, espero que de muchas maneras y sobre todo escuchándolo, sabiendo que fue escrito por la pluma de Nezahualcóyotl, yo creo que con esto podemos comprender muchísimo del pensamiento filosófico de los mexicas o aztecas, ya que el resto de las fuentes, como vimos en el video anterior, se encuentran la mayoría alterados, ya sea por traducciones al español o por censuras que hicieron los mismos españoles o incluso por la destrucción. Siendo así, no me resta más que esperando que haya sido de su agrado y que haya resultado sobre todo útil, no me resta más que agradecerles, pidiéndoles también al mismo tiempo que quienes aún no se suscriben, por favor lo hagan. No les cuesta nada y a mí me pueden ayudar mucho. Y por favor, para mí es muy importante para conocer qué rumbo darle a este canal, que me dejen sus comentarios, que seamos más participativos, así como que califiquen cada video, ya sea con un pulgar hacia arriba, con un like y con sus comentarios en relación al por qué fue de su agrado, o con un pulgar hacia abajo, con un dislike. También ahí es cuando más importante será para mí conocer su retroalimentación y su crítica, para poder así mejorar nuestro canal y que sea un canal mejor para todos. ¿Les parece? Excelente. Finalmente, no me resta más que agradecer de nuevo su tiempo y despedirme, al tiempo que le recuerda a su amigo José Mario Hernández. Carpe diem, tempus fugit et nemini parco. Chao, ragazzi.